Buenas noches, Sudamérica. ¿Cómo le va en esta noche? Espero que anden todos bien. Este me toca a mí solo. Un partido de la Liga 0, Liga número 0. Vamos a ver, estoy citando todas las pelotudeces. Esperen un minuto. Vamos acá en un partido electrizante, emocionante de lo que es Peñarol contra WMM. No puedo cambiar el título porque no tengo moderador en este canal, así que no lo voy a poder. Ah, sí, lo puedo cambiar. A ver. Ah, gracias, Feli. ¿Sabés qué? Lo tiré arriba. Tiré arriba el comando, pero no me lo tomó, boludo. Capaz no lo tenía en ese momento. Medio raro. Agradecido de la vida con Feli. Siempre está ahí para darme una mano. Se llama We Make Magic. Nosotros hacemos magia. Más vale que hagan magia divertida porque este partido tiene muy buena pinta. Vamos a ver, tenemos un partido. Creo que es por la. No estoy muy seguro qué fecha es esta porque no tengo la información. Pero es la fecha 2, 3, seguramente. Es la fecha 2. Porque vemos que Peñarol y WMM. No le voy a decir We Make Magic porque tengo un inglés de mierda. Entonces, Peñarol y We Make Magic. Bueno, lo decía. Tienen ambos un partido correspondiente. Los dos. Bueno, WMM, el primer partido dio default 10-0, perdieron. Y Peñarol jugó un partido que ganó. Un partido que ganó contra. Ya les digo, lo estoy buscando. Ah, no. No es que dio DF, directamente UDE le ganó 10-0 a WBM. Por lo que podemos ver acá. Peñarol le ganó 6-3 a Instituto, Instituto de Córdoba. El equipo de Luquiñas, Nero, por ejemplo. Vamos a volver al server a ver si me están hablando y me están diciendo algo estos boludos. Listo. Y nada, parece ser que se viene un partido interesante. En lo que es este partido correspondiente. Quiero mirar un segundo porque tengo que hacer doble rol. Tengo que hacer rol de árbitro y rol de streamer al mismo tiempo. Entonces quiero fijarme que todos tengan el nombre correcto o me voy a enojar. Plantel. Y. Plantel. Peñarol. Vamos a dar un aviso. ¿Sabes qué? Lo voy a decir. Voy a ser más severo. No, la misma camiseta no. Se me dio que se bugueó todo un poco ahí. Ustedes tienen casacas porque no se las vi. No tienen. Está.
Le agradecemos a la gente que nos está siguiendo. Bantro14, agradecido con la vida. Nunca transmiten los partidos del Lobo. Sí, pido disculpas, no. Actualmente nos cuesta un toque los streamers. Entonces, cosas que pueden llegar a pasar. Poner las de River. Bueno, pongo las de River. Voy a tapar un cacho a la cámara porque tengo que hacer cosas que ustedes no pueden ver. Espero que esto no esté saliendo a la luz o me mato. Si no puedo generar problemas. Peñarol. Peñadoy. Y estos querían la de River. Porque no tienen camiseta todavía, entonces hay que buscar la solución alternativa. Oh, perdonen. Esto. 40. No es la de River. La de Chacarita no sé si está. Ah, la busco. Le voy a hacer caso a nada más al capitán. Va a ser la única que voy a buscar. Chacarita, Chacarita, Chacarita. Me parece que no está Chacarita. Nota. Bell. No está Chaca. Les dejamos esa, que se curtan. A ver cómo estamos. Nico, ¿ese es Nicolai? No, no es Nicolai. Ah, Nicolai está atacando por ello. Bueno, a la WMM le faltan dos jugadores, por lo que podemos ver. Vemos que los nombres están bien, no están mal. Capaz algún que otro. No están bien. Y los WMM tienen uno que no está en Discord. Están perfectos. Están todos perfectos. Vamos a ver qué tenemos acá. No parece ser que le faltan un jugador. Quedan 3 minutos para que se complete el tiempo. Porque este partido está confirmado a los 22. Recuerden que desde que se manda el partido son 15 minutos de espera. Pueden empezar el partido con uno menos. No, no hay problema con respecto a eso. Ahí está, listo. Volvimos al stream. Estaba toqueteando unas cosas, perdone. Vamos a ver en qué termina este partido. Tenés puesto el chat del stream principal. A ver cómo se sacó eso. Ah, porque tengo que desactivar las alertas de canal 1. Ahí está. Gracias, Furley. Me ayudó. Vamos a sacarle el volumen también, porque entonces esto me va a sonar como una mierda. Cuestión, se viene un partido interesante en lo que vendría a ser esta interfaz. Este partido hermoso. Todavía no. No está completo esto. Una bocha hermosa. A ver, vamos a poner esto bien. A ver. Está bien. Está bien, quedan 3 minutos. 2 minutos, bro, flashe.
No sé, se suscribieron al canal. Tengo que desactivar ese volumen. Un segundo. Solo fuentes activadas acá está. Probamos. Cero. Listo. Tiene activadas las alertas del otro canal. O sea, las había bloqueado. Pero el sonido sigue estando. Un segundo. Listo. Bueno. ¿En qué estamos? Quedan 35 segundos. Justo entró, ¿no? Justito. Mánqueme un segundo, quiero verificar algo por las dudas. Voy a poner esta intro un segundo. Sí, era lo que me suponía. Volvemos a partida. Vamos cerca de empezar. The time. Bueno, ya es hora. Fair play por parte de Peñarol. Por lo visto, 5 minutos más van a esperar. Agradables sujetos. Hubiera gustado que no me hagan esperar, porque después de esto tenemos otro partido más que streamear. ¿Entendió cualquier cosa? Está. Vamos a ver si están suscribiendo a este canal. Creo que no. Viejo, ya no te me robé la persona. Ahí, la concha de tu madre. Tengo que desactivar las cosas porque todavía me sigue sonando. No me debería de sonar ya, pero me sigue sonando. Están hablando de la vida. ¿Están? ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno. Listo. Ah, pues lo puse con 3 R. Arrancar. Arranca el partido. Partido entre Peñarol y River. De mentira, Peñarol y WMM.
En el lado de Peñarol está Nico, está Nemes Des, que está Kenny, está Maxi Bandi, Ni, está Emanuel Ley, está Free Uno en el arco. Y por parte de WBM está Tai y Catani arriba, en el medio Mike MJB, abajo Río con Alan y en el arco Goto. Vamos a ver en qué depara este partido. Partido inicial de esta fecha entre estos dos equipos. Recordemos que el WMM viene de perder 10 a 0 contra UDE y Peñarol viene de ganar 6 a 3 contra IACC, Instituto de Córdoba. Me quedé pensando porque digo Instituto Atlético, ¿no? Vamos a arrancar el partido en 3 segundos nada más. Lo voy a relatar tranqui. No esperen muchas cosas mías, ¿no? Del partido siempre esperamos. Vamos a ver en qué arranca el partido. Saca Tai en corto para Catani. Catani juega atrás para Rigo. Rigo viene con la pelota y la juega para Alan. Alan viene con la pelota y la juega para Rigo. 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 Me olvidé de sacar el overlay. Me olvidé en 3 segundos. Viene el Emanuel Lee. Emanuel Lee. Viene Emanuel que la puede cambiar toda para Nico. Está solo Nico. Pasa toda para Nico. Gol de Peñarol. 1 a 0 minuto. 1.44, el gol más rápido del torneo, diría Pablo Ledesma. Mentira. Sí, ya me vi. Golazo, la verdad. Joder, ya se había cantado que estaba solo desde la otra área. Está ganando Peñarol 1-0 contra WMM. Viene Catarí, lo baja Nico. Uruguay nomás, dijo. ¿Es uruguayo? Ah, no, no es uruguayo, es argentino. El único uruguayo es el arquero, curioso. Viene Alan. Alan viene con la pelota. Muy atrás para Rigo. Rigo va a jugar atrás de vuelta para Alan. Alan la filtra en el medio para Catini y Mike. No llega ninguno de los dos. Va a agarrar la pelota. Free uno. El arquero de Peñarol. Que juega abajo con Emmanuel Lee. Emmanuel Lee. Emmanuel Lee que viene con la pelota. Sigue Emmanuel Lee. Sigue Emmanuel Lee. Hace un pase en corto para Kenny. Kenny la quiere filtrar para Nemes. La termina llevando Kenny. Pasa entre tres. Muy bien. Sigue Kenny. Abre abajo para Nemes Desk. Sigue Nemes, lo voy a decir Nemes. Y ahora se viene. Llega primero Catani, si no se apura. Llega primero Catani, recupera el tigre de Catani. El tigre le pega. ¡Qué golazo! ¡Golazo! De WBM. Increíble jugada del tigre, el depredador. El depredador. No se excedan con esa amarilla. Ahora se viene Alan con la pelota por medio de la cancha. Bajé 3 segundos a la cancha, los retiro y volví a subir de vuelta a relata con el micrófono. Va a sacar Maxi Bandini. Bandini. Emanuel Lee. Emanuel Lee la pisa para atrás, tira un enganche. Tai lo sigue como diciéndole, ¿dónde vas? La filtra para Kenny, recupera Mike, sigue la pelota Mike, recupera Maxi Bandini. Sigue Maxi Bandini que abre con Nico. Nico, recupera Catani. Sigue Catani con la pelota. Engancha Catani, la suelta para Mike. Ah, Mike le quiso devolver una pared o la quiso enganchar y no le quedó muy bien. Este palo que está ahí. Y ahora se viene Nico con la pelota. Nico, Nico la cambia de banda, pero recupera Rigo. Rigo juega para atrás con Alan. Alan le pega desde ahí. El arquero Free 1. El 1. El 1 está libre. La juega para Maxi Bandini. Maxi Bandini juega atrás con Emanuel Lee. Emanuel Lee con la pelota. Quiere filtrar contra Kenny. Pase al medio con Alan. Alan juega para Mike rápido. Mike que sigue con la bocha. La puede abrir para arriba. Se le quedó atrás. Sigue Emanuel Lee. Emanuel Lee la abre para Nico. No llega ninguno de los dos. Tanto Alan como Nico. Saque de banda para WMM. Catani. Catani con Alan. Alan juega con Rigo. Rigo juega con Mike. Pero la pierde contra Emanuel Lee y Kenny. La regala Emanuel Lee. Sigue Alan. Juega atrás Alan. No a ese lado del atrás. Pero entendió la idea. Sigue la pelota con Nemes. Nemes se la suelta a Emanuel Lee. Sigue Nemes. Y la recupera Alan. Sigue Alan y la revienta. Dice yo, acá no me preocupo salir jugando. ¿Qué es eso? Vamos a acercar un coche a la cámara. Y ahora se viene Free Uno con la pelota. Saca de abajo para Emanuel Lee.
que hace un pase largo para Nico que recupera Alan. Si Alan filtraba la pelota, estaba solo Mike. Entró Mikey, jugador de Peñarol, si no me equivoco. Skenny le pega, una venenosa tiró. Va a sacar de mano Goto. Goto revienta la pelota con Friulo. Saque de arco para Peñarol. Va a sacar Free 1 con Emanuelí. Emanuelí hace un cambio de bocha bárbaro para Nico. Nico, si la baja, se va solo ahí. La bajó muy de costado y la recupera Alan. Alan la regala con Maxi Bandini. Maxi Bandini viene por medio de la cancha, la suelta para Emanuelí. Y tiene cacha sola Emanuelí para ir derecho y pegarle. Le pega desde ahí Emanuelí. Ataja Goto. Goto que sale rápido con Tai. Muy bien salido rápido por parte de WMM. Y mirá que se viene Tai con el corner, con el centro. Sigue Tai. ¿Qué hizo? Se quedó sin estamina, me parece. Se quedó sin estamina, salió a respirar, se ahogó con la corrida, no entró en calor muy bien. Revientan la bocha WMM, la tiene Peñarol. Emanuel Lee que salió de la cancha. Estoy viendo qué pasó. No entendí muy bien qué pasó. Tengo que estar atento, porque si vuelve a entrar con la jugada en movimiento, es amarilla. Recordemos que no se puede entrar con la pelota en movimiento. Sigue Mike. Mike con la pelota. Enganchó muy bien Mike, ¿eh? Ay, tiene el pase para Mikey. Para Tai, digo. Sigue Mike. Bueno, no, sigue. No, la pierde. Y ahora se viene Kiri con la pelota. Sí, amarilla. Era oh, me equivoqué. Como volví a Recon. Era así, me parece. Si no lo puedo con el Recon en 3 segundos. Se chirgo. Bueno. Vamos a. Yo sé que ustedes están mirando el partido muy lindamente. O es con el SM. No me acuerdo cómo tirar el comando, la verdad. Es un quilombo. Es un quilombo arbitrar. Al mismo tiempo. Ah, porque era tablet player, se loco. Segundo número. O porque era así. Ahí tengo que poner el nombre, el número de la camiseta, que eso no lo tengo ni a palo. Y el número de la camiseta Manuelí 98. Bo. Ahora lo hago con el coso. Se viene Catani con la pelota. Engancha Catani y le pega al arco. Corner. Lo voy a hacer rapidísimo. Ustedes no van a ver nada. No sean picarones. Yo mientras les recomiendo escuchar lo que estoy relatando. Se viene con la pelota por el medio de la cancha Mikey. Nueve. Listo. Sigue con la pelota. Esto lo cerramos para que no se vea nada. Free 1 con la pelota. Vuelve el partido otra vez. Tiene la pelota Manoli. Manoli con Nemedesk. Nemedesk con la pelota. Qué quilombo que es este partido. Catani. Catani con Mike. No, sigue Nemedesk. Nemedesk que abre la pelota con Nico. Nico, no hubo ningún golpe. 30 minutos de partido. Catani abre la pelota con Tai. Está bien, sí que es así. Emanuel Lee. ¿Qué hace Emanuel Lee? Juega atrás con Free 1. Free 1. Hace un pase para Nemedes. Que el Rigo que le pegó ahí con la cabeza de una dijo. Claro que sí, pichón. La regaló Free 1. Se viene Katani, 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 Katani. Se la ataja Free 1. Gol. WMM.
No sé si iba a escribir algo, pero. Pero ya está. Sí, viene con la pelota Emmanuel Lee. Emmanuel Lee con la pelota. Por el lado derecho lo sigue Nemesk. Se frena muy bien Emmanuel Lee, pero está muy lagueado, me parece. No está lagueado, mentira. Se hace un cambio de banda para Nico, le pasa larga la pelota. Y ahora se viene Catani. Catani con la pelota. Catani abre la pelota larga para afuera. Saque de Peñarol desde el área. Se viene Nico. Nico con la pelota. Se viene Tai. Revienta la pelota. Agarra uno. El uno. Abre para Nico. Nico la pierde con Katari. Nico se la revienta a Kenny en el medio de la frente. Y sigue Mike. Y la recupera Maxi Bandini. Y ahora se viene Nemesk. Nemedesk. Que no sé qué hizo. Casi le sale. Sigue luchando, pero no. La pierde con Katani. La filtra Katani con Mike. Si la abre abajo solo. Oh, no llegó. Rebotó justo. Y ahora se viene con la pelota a Rigo. A Rigo le quedó re larga la pelota. Se viene Maxi. Se viene Goto con la pelota desde cerca del área. Se viene Kenny con la bocha. No, la pierde con Alan. Alan abre para Tai y atención que se viene oportunidad de WMM. Se viene Tai con la pelota. Tai. Le hizo un pase. Le dijo, esta vez te perdono. La próxima te fulmino. Acuérdense de mis palabras. Y acuérdense porque ahora se viene Tai. Ah, no le quedó. Confío en la bestia del Tai. En la bestia del tigre. Va a sacar Rigo con la pelota para Alan. Alan que la revienta. No llega a Catania a la pelota. Saque de manos para Peñarol. Y ahora se viene Kenny. Nico. Revienta a Alan. Pelota afuera. Se viene Emmanuel Lee. Emmanuel Lee abre para Nico. Nico con Kenny. Se viene Kenny con la bocha. Le va a pegar Kenny. El tiro venenoso. El tiro venenoso. Se viene Kenny con la pelota. Se viene Kenny con la bocha. Va a tirar el tiro para abajo. O no llega a atajar a Goto. Va a sacar a Goto con la mano. Con la pelota, digo. Con las manos. Le chupa un huevo. Saca a Goto para abajo. Parece ser. Guárdame un segundo que quiero mirar esto. No me acuerdo cómo era esto. A sacar Maxi Bandini. Fue muy cerrado el saque. Va a sacar Catani de manos. Catani va a sacar con Alam. Catani, no, con Tai. La juega con Tai. Ah, no le quedó bien a Tai. Se va de lateral para Peñarol. Que juega atrás con Uro. Uno. ¿Uno? Ah, bueno, uno. Pasó entre dos, uno. Milagrosamente. Y ahora se viene Kenny con la pelota. Alan. La revienta Mike. Ojo que el arquero no la puede agarrar, me parece. Uf, no, igual no era su intención agarrarla.
La juega con Nico. Nico abre para abajo con Nemedesk. Nemedesk. Va a sacar Rigo porque estaba en offside. Rigo. Rigo que está pensando en qué va a hacer. Hace buen pase para Catani. Muy buen pase. Y ojo que está solo en el medio Tai. Le pega de ahí. Catani ataja uno. El una. Y ahora se viene Nico con la pelota. Le quiso pegar de ahí Nico. Termina el primer tiempo. Peñarol 2. WMM2. Por ahora. Por ahora. Están empatados el partido. Por ahora. Lo que voy a hacer. Que tengo este momento. ¿Quién cenó? Gracias al Tobas 12. Agradecido con vos. No nos estamos yendo. Estoy metiendo unos comandos. Y no pueden ver estos comandos. Listo. Ya no habla más nadie. Se me rompieron los huevos. Volvemos al partido. Creo que es el comando. Sí. Nadie puede escribir. Solamente pueden escribir los capitanes. Que son Alan por parte de WMM. Y Maxi Bandini por parte de Peñarol. Bicho acá. Quiero matar. Mientras tanto, le agradecemos a toda la gente que nos está mirando. A ver qué está viendo. A ver cómo va Casana, cómo va Joseli. Sí, está re alejada. Sí, era el loser, boludo. El tema es que no decían número segundo. Y yo dije, ¿qué es número segundo? Y dice, el tema de prohibir los goles no es el. Que acá lo veo. El tema es. De prohibir los goles no es que no se pueda. ¿Dónde está toda la gente de Peñarol? Ah. No es que no se pueda, sino que es que. ¿Para qué tocar cerca la cámara? Porque ahora me mandan acá. No es que no se pueda, sino es que. Cuando se queja un DT del otro equipo, no se puede hacer nada. Y la verdad es que. No se habla mucho, no se tendría que hablar mucho. Se tira un. Un Toggle Captains y One Coso y listo. ¿Y Catani puede hablar? ¿Por qué puede hablar Catani? No se vio nada, ¿no? No se vio nada. Hay timeout, por eso el partido no sale. Estamos esperando. ¿Yo lo tengo? No. Estamos esperando que inicie el partido de una vez. Quedan 3 minutos. Debe estar corrigiendo tácticas el señor. El señor Nicolai. Está bien. Igual. Se activó solo porque. No. A ver. Un segundo. No funcionó. O lo tengo que poner en cero.
Bueno, nada funciona. No sé muy bien cómo funciona eso. En fin. En fin, inicia el partido. Prendo la pantalla. Arranca nomás. Maxi Bandini. Saca para Alan. Alan revienta para arriba. Lateral para Emanuel Lee, que va a sacar de manos. Saca de manos con Alan. Se viene Catani. Catani que tendría que abrir la pelota con Tai. Estaba solo Tai. La quiso abrir tarde y la recuperó Maxi Bandini, que abre con Nico. Nico no tenía estamina. Estaba mirando las estrellas también. Y atención que se va Nico. No, porque Mike revienta la mierda. Va a sacar a Emanuel Lee de manos. El centrillo la mueve con el lateralillo. Y así constantemente el partido. Va a sacar Free 1. Free 1. Free 1 revienta la bocha, recupera Mike. Mike la abre para el Tigre Tai. El Tigre Tai Ayano. La gana Kenny, la pelota hace un enganche más. Quiere seguir Kenny. Sigue Kenny rebotando la pelota. Ahora sigue Nemes. Nemes, un luchador. Y va a ir con la pelota Mike. Llega primero Mike, ¿eh? No. Llegó primero Nemes. Maxi Bandini. Saca de manos para Goto. Goto se pega. ¿Qué hace? Va a sacar de manos Emmanuel Lee. Va a sacar seguro contra con uno. Uno la va a pasar a Nemesk. Pasa la bocha muy bien. Sigue Nemesk. No, se frenó con la pelota. O sigue Nemesk. Sigue. La pierde. Así es Emmanuel Lee. Emmanuel Lee que la cambia de banda. Saca a Alan. Emmanuel Lee la vuelve a cambiar de banda para Nico. No llega ni Alan ni Nico. Saque de manos que va a hacer Alan. Para Catani seguro. O para el arquero. O para Rigo. Ninguno de los tres. Rigo que la suelta de cabeza para Kenny. Kenny le quiere pegar desde ahí. Rebota en el medio de la defensa. Se viene Tai con la pelota. Parece que estoy relatando un partido de paso a paso más que un partido en vivo. Pero bueno. Tengo que guardar mis energías para el partido que viene. Se llama Manelí. Emanuel Lee que la revienta la bocha con Goto. ¡Ay, Goto! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Casi hizo algo de Benji Ice. Algo que Benji Ice haría. Y tristemente, Benji Ice hubiera comido el gol. Saca Free 1 con Nico. La pelota se va al lateral. Va a sacar Alan de manos con Catani o al medio de la cancha. Se viene Nico. Nico con la pelota. Nico la manda a la concha de su hermana. Se viene Rigo. De manos con Alan. Alan revienta para Catani. Nico con Kenny. Sigue Catani. Gana Emmanuel Lee. Engancha para adentro. En el medio de la cancha está Emmanuel Lee. Ahora viene Catani. Catani pasa entre uno. Pasa entre dos. Y no llega a pasar el tercero. Porque Emmanuel Lee. No, se quedó sin estamina, me parece Catani. Emmanuel Lee que la revienta, gana a Rigo, muy bien, hace un pase perfecto para Tai, se viene Tai solo, no tiene estamina Tai, le pega, ¡oh! Le hace falta ver los tutoriales que dejamos en FAQ, Frequently Asked Questions, preguntas más frecuentes que tenemos sobre Lido Soccer, si ahí le dejamos una serie de videos, tutoriales creados por Kazana, un jugador mítico de la comunidad que viene jugando este juego desde el año 1998. Aún no existía la comunidad y muchos de ustedes tampoco existían. Así que él hizo todos esos videos hermosos que les van a ayudar. Espero que los disfruten. Timeout de Peñarol, 2 minutos. Vamos a ver qué onda. No sé qué pasó. 16 personas, le agradecemos a las 16 personas que nos están mirando acá. Desde el fondo de mi corazón. La verdad que. Que siempre agradecido con la vida. Por ahora de timeout. Hay cambios por lo que podemos ver. Nemedesk se fue al banquillo. Entró Mikey de delantero. Vamos a. No le quedan más cambios a Peñarol. Recordemos que estas dos personas que están ahí, Nicolai y Gaegyeon, no sé si es así, pero bueno, son los DT
DT son el Guillermo Barros Schelotto y Gustavo Barros Schelotto de Peñarol. O en su definición en un futuro, ¿cómo se llaman los jugadores de San Lorenzo? Se fueron los nombres. No me acuerdo el nombre. Los Romero, Oscar Romero. Y el otro no me acuerdo cómo se llama. Me sale Mauro Romero, nada que ver. Bueno, en fin. Va a sacar Rigo de manos con Alan. Alan revienta para arriba. Maxi Bandini se la regala a Catani. Y ojo que si gana Catani la pelota, gana Catani la pelota muy bien. Está muy lagueado. Pero igual pasa porque hace la técnica de la teletransportación. Sigue Catani. Sigue Catani, pégale. No, se la saca Kenny muy bien desde atrás. Pelea Mike con la pelota y ahora se viene Nico. Corner, me parece. Ah, no. Saque de arco para Peñarol. Que va a reventar a Emanuel Lee. Que lo enganchó muy a contrapierna volviendo del offside. Y ahora va a sacar Goto de mano. De pierna. La tengo con la de mano. Saca Alan. Una jugada. Jugada. La jugada preparada. Jugada preparada. Sigue Catani. La revienta bien de ida por parte de Peñarol. Se viene Emanuel Lee por el medio de la cancha. Pasa muy bien entre Mike. Pero la pierde. Y ahora se viene Tai. El Tigre Tai. El Tigre Tai que tiene que regular su estamina. Porque, como diría Chava, estoy re gordo, no puedo caminar. Viene Alan. Alan la regala con Nico. Se viene Emanuel Lee. Si la filtra para arriba. No. Si la filtra para abajo. Tampoco. Entró Seba. ¿Quién es este Seba? De Lev. No sé quién era, pero era de Lev y no pertenecía a este lugar. Se viene Manuel Lee con la pelota. Saca para adelante. Saque de manos para Peñarol. Que saca con uno. Uno revienta la pelota arriba. Goto que va a agarrar la pelota con las manos. Segura. La revienta de vuelta para arriba. Va a sacar. Está jugando ping-pong entre arquero y arquero. Algo que solamente se ve en un 5 versus 5. Pero acá sorprendentemente llegan las dos pelotas. O sea, literalmente se están tirando pelotazos y llegan hasta el otro área. Va a sacar Goto con Rigo. Rigo la pierde con Emanuel Lee y se vendrá el desempate. Le pega ahí Emanuel Lee. Golazo. Nuevamente, golazo del Manuel Lee. La verdad, golazo. Se viene Catani con la pelota. Catani con Kenny. La pierde con Kenny. Kenny se la pasa a Emanuel Lee. Emanuel Lee que si hacía el pase para abajo, estaba solo Mikey. Sí, Emanuel Lee es literalmente el centurión. No te suelta la pelota ni a palo. Le pega desde ahí. Ataja a Goto sin problema. Revienta a Goto para Catani. No llega. Corner para Peñarol. Que está ganando 3 a 2 el partido. Se viene Emanuel Lee. Emanuel Lee. Engancha. Le pega. ¡Ah! Travesaño Emanuel Lee. Y ahora se viene Tai con la pelota. La pierde con Mikey. No. La gana Tai. Le pega un pelotazo en el medio del ombligo a Mike. Ahora revienta la pelota. Saca Free 1. Con Emanuel Lee. Emanuel Lee. Centurión. El Pomelo Lee. Le pega. Palo. Le pega de vuelta. Afuera. Sacó. Pelota venenosa. El saque venenoso. Un montaje. Y se viene saque nuevamente de arco para Goto. ¿Intentará la misma técnica o no? Va a correr. Se la va a pasar a Tai. Y Tai se la va a pasar a Ryu. Va a estar haciendo cambios. Y recién viene Alan. Alan la abre para Catani. Catani todo lagueado. No puede pasar. Mike.
Emmanuel Lee, que nos estaba mirando mariposas. Y así viene Nico. Nico. Ah, Nico, que le quedó la resaca del pase. Mikey no llega. Se va Maxi Bandini a buscar la pelota. Lateral para WMM. Contay a la carga. Que hace el pase para Kenny. Se la regala. Kenny, que está solo Mikey. Solta la. Bueno, se viene Catani. Nico la regalan afuera. Lateral para WMM. Que hace el pase para Alan. Pero gana primero Manuel Lee. Y se viene Manuel Lee. Pero lo corta primero Mikey. No, sigue Manuel Lee. Engancha para afuera. Quiere pasar entre Río. No puede. Ya se viene Mikey. Mikey. Emmanuel Lee. Le va a pegar desde ahí. Le pega desde ahí. Gol. Gol de Emmanuel Lee. 4 a 2. Los 4 goles de afuera del área. La verdad que el arquero está medio mal parado. Uf, la regaló. No, no la regaló. Fue un pase inteligente. Silencio. Se viene Alan. Alan. Alan con Tai. Tai puede tirar el centro. Ah, su pase perfecto por abajo. Ay, no llegó Mike. Fue con coma. No tendría que haber ido con coma. Pero se viene Catani. Pégale desde ahí, Catani. Ah, rebota la pelota. Le queda Mike. Le pega desde abajo. Se va al saque de arco de Peñarol. Va a sacar uno. Uy, muteé la computadora. No escucho un pingo. Y ahora se viene Rigo. Kenny. Kenny saca para Emmanuel Lee. Emmanuel Lee que la deja pasar. Va Rigo con la pelota. La va a reventar. La revienta. Y sale afuera el lateral para Peñarol. Porque no llegó a pegar. Aunque parecía que sí. Escuché el ruido de la animación. No llegó a pegar. Se viene Emmanuel Lee. Alan. Nico. Llega primero Goto. Goto abre para Alan. Alan viene con la pelota. Se abre por la cancha. Sigue Alan. Alan quiere pasar entre dos. No puede pasar. Mirá dónde está Goto. Está troleando. Ojo que no hay offside, ¿eh? Y la. Se viene el corner. Va a sacar el corner. Catani. Catani juega atrás para Alan. Para Mikey. Ninguno de los dos. Y ahora se viene. Goto casi es Goto ahí. Le pega desde ahí. Mamita querida. Va a sacar Goto para Rigo. Rigo la revienta para Mike. No llega ninguno ni de los dos, ni Mike ni Tai. Saque de manos que va a ser Tai. Tai que la puede jugar misma con Emmanuel Lee, pero no, decide jugar atrás con Kerry que la regala para Alan. Y atención. Corner para WMM que puede descontar. Tira el corner Catani. ¡Oh! ¡Qué golazo de Palomita! ¡Qué golazo de Palomita! Se viene Mikey. Mikey abre para Nico. Estoy podrido esta gente. Mikey revienta para adelante. ¡Ay! Gol de Mike. 4 a 4. ¡Ay! ¡Qué montaje! ¡Qué montaje! ¡Qué montaje! ¡Qué montaje! ¡Qué montaje! ¡4-4 el partido! Se empató. No sé cómo. Se empató. Partido interesante. Lo estoy relatando como si fuera un partido de la Federal B. Pero si me engancharan, qué sé yo, un viernes, te lo relato más ganas esto. Saca a Rigo a la mierda, dice Uruguay nomás. ¿Rigo es uruguayo o no? Ninguno es uruguayo. Tira el córner, Emmanuel Lee ataja Goto. A la mierda, dijo Goto. Yo no me preocupo. Parece CAD. Me estoy emocionando. Va a sacar Kenny de manos con uno. Free uno. Hace un pase profundo, lo deja re mal parado. Y si saca rápido, está Catani solo. Si saca rápido, está Catani solo.
Efectivamente, hacer pase filtrado para Rigo, que entraba solo. Entraba solo Rigo. Ya se viene Alan. Quiere pasar entre tres. Ojo a la defensa. Ojo a la defensa abajo. Ojo, sigue Maxi. Se va Maxi solo. Se va Maxi solo. Se va Maxi solo. Gol. Gol de Peñarol. 5-4 el partido. Faltando 6 minutos nada más. Se pone Peñarol 1 arriba. Partido agónico, la verdad. Partido del ascenso puro. No, 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 no sé qué estoy pasando, boludo. Recordemos que este gol fue auspiciado por Star Z Plus. Si querés ver la serie de Green Book y Black Widow y El Caballero del Invierno, suscríbete a Star Plus y Disney Plus. Solamente por un módico precio gratuito. Y con la suscripción de Amazon Prime te puedes suscribir a nuestro canal principal, no este canal, no seas hijo de puto bula, cabeceo rico con lo justo. A nuestro canal principal de IO Soccer Sudamérica. La regala Manuel Lee con Mike. Están todos en un montaje, la verdad. Y se viene Tai. Tai, Tai que señala el fantasma y la deja salir. Ya se viene Mike. Mike, se viene Tai. Yo confío en el Tigre. Yo dije que confiaba en el Tigre Tai, ¿eh? Yo dije que confiaba en el Tigre Tai. Casi tiene la suya. En busca del empate, el agónico empate está WMM. Se viene Catani. Catani engancha. Puede tirar al centro. Le pegó al arco. Mikey que hace un pase perfecto. Pero Rigo recupera. ¿Por qué le pegabas? Abrí la pelota. Abrí la pelota. Abrí la pelota, Glotón. Tira para arriba. Se va. Y se va. ¡Ay! ¡Qué pelota bajó! ¡Qué pelota bajó! ¡Atención! Nah. Muy bien, Rigo en la defensa. 2 minutos nada más. Se viene Manuel Lee. Emanuel Lee. Le pega de ahí. Ataja Benji. Ay, pegale que ataja Benji. Golazo. Literalmente, para el que acabó de llegar y está viendo esto. 5 goles. No, ¿qué 5? Los 6 goles fueron desde 3 cuartos en adelante. Perdón, desde 3 cuartos para atrás. En fin. Partido interesante. Va a sacar Free uno con la pelota. Saca nomás. Yo no tengo palabras. Yo no tengo palabras. 7-4. Se desvirtuó el MM. Se desvirtuó el MM. Terminó el partido nada más, señores. 7 a 4. Ganó Peñarol contra WMM. Y me despido rápido que tengo que ir al otro stream. Hasta luego.